Hoy en nuestro vídeo del canal les vamos a hablar de la cría y engorde del cerdo ibérico, una actividad importante en Fuentes de León y dentro del monumento natural, ya que cuenta con muchas hectáreas de dehesas. Damián, ¿en qué consiste la montanera? Bueno, pues aquí tenemos los cochinos y la montanera consiste en el tiempo que está el cochino comiendo bellota, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. ¿Cuánto tiempo dura la montanera? La montanera suele durar sobre tres meses y algo, depende también del fruto, el tiempo que si hay fruto en el árbol pues, se puede alargar un poquito más, pero más o menos tres meses y algo. Come bellota, pero también tiene hierba, si la montanera viene bien de agua y eso, pues come hierba también se alimenta. ¿Los guarros permanecen siempre en la misma parcela o van cambiando? No, los guarros se cambian, los guarros se van, hoy la echa una y la vas cambiando y así, pues cuando vas llegando a las parcelas siempre va a haber más fruto en el suelo, dejándolo siempre 2 o 3 días, pues siempre lo deja de haber fruto que se va cayendo. Bueno, pues las arrobas sí, los guarros al entrar en montaneras tienen más o menos unas 8 o 9 arrobas más o menos, y luego la salida suya para el matadero pues, sobre las 15 o 16 arrobas más o menos. Nos despedimos de Damián, que sigas engordando mucho cerdo y muchas gracias por atendernos y por tu colaboración.